Dale, a ver, por ahí nos ayuda a analizar. Señor, aló. Vamos, 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 eh. Hola, vamos. Hola Nelson, telenoche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Hola noches. Hola Nelson. ¿Cómo bien. estás? digo querido, bueno, se ya, ¿no? Se picolla. <laughs> ¿Ustedes qué sienten? ¿Cuál es el pálpito? ¿Cuál es la sensación térmica? <laughs> no, ¿Mm? pero decino vos, Nelson, si viniste bueno, acá, danos. Arco claro. de cátedra, dale. Bueno. Pero es que respeto tanto el punto de vista de ustedes, que son tan excelentes compañeros, y, y bueno, ni que hablar, eh, todo lo que han dicho hasta ahora coincido total y absolutamente. Pero para mí esta marcha es un antes y un después. Para el gobierno de Javier Gerardo Milei. ¿eh? Esto debería tomar nota, señor presidente. Señora. Señora presidenta en funciones, Karina Milei. ¿Mm? Les habla a los dos en paralelo, a ver. Señor presidente desde el más allá, Conan, deberían tomar nota. Deberían prestar más atención en la Casa Rosada a la calle, en lugar de estar ocultando el número de perros del presidente. Y de estar pendiente de los likes de las redes sociales. Y la liebre, Señor Javier ¿no? Milei. Ahora se Míreselos. metieron las liebres, no sabemos qué pasa con las liebres. Por eso, por eso. Hay una fauna, querido. Vamos, vamos, vamos. Por eso se lo digo mirando a cámara, señor presidente. A ver. El tiempo de la campaña terminó. Madure. Ingrese de una vez en la vida adulta y responsable. ¿Eh? Vamos que el bien, ubri bien. se está golpeando a su puerta. ¿eh? Ojito con la calle. Y ojito, Marcelo, cuando unís a tus enemigos detrás de una bandera noble como es la educación. Claro, claro. hoy claro. les dio el argumento perfecto y de esa bandera sí. estaban colgadísimos todos, ¿eh? Marcio? Lo cual no, Kicillof. Kicillof. ¿Sí? no quita, por supuesto, que haya gente cuestionable en la marcha, como el señor Jacobiti, como Lusto, como bueno. Totomasa, que volvió de Qatar, ¿eh? Ah, amigo, me enteré que volvió de Qatar, ¿eh? Lo estaba viendo ahí. Sí, Muy estaba bien. Pero, también. Sí, sí. A veces los personajes opacos eh, tienen razón en un planteo. No todo es blanco o negro, señor Miley. También está lo opaco. ¿Cómo es la frase? No todo es blanco o negro. También está lo opaco. Está pues bien, está, está bueno. Un buen sí y esto se lo digo como en médico, show. ¿eh? Sí. Sí, como médico es, se lo digo. Es eh. un buen es latiguillo así. ese ahora, ¿eh? Sí, pero también ya no está lo opaco. Querido. Aprovechalo, no te lo cobro. Claro, te, te, vale. te lo puedo robar. Pero, pero total y absolutamente. Vos viste y los periodistas van robando de acá, de acá, de acá y arma una, una editorial. Se van ¿viste? inspirando afanosamente, <laughs> no digamos robar. El truco es fácil: es en una charla. Tener la oreja bien parada, no subrayar cuando el otro dice una frase interesante para no levantar y la pared que estás por robarla, hacerle, y después, dos días después, para que se diluya la conversación. Hacer tuya la frase. La tomas como propia. Y le sumo <laughs> afanar, más. Afanás, ahí lo se... llama afanar. Bueno. Así te roban en el periodismo. Así es, le sumo más. Ahí. Está, muy... ¡Ah! Está muy divertido. Bueno. A... Hay que saber separar la paja del trigo. Sí. Como decía abuelita, sí. que si bien no había ido a la universidad, pero tenía una sabiduría Querido. enorme. Y su nieto sí fue. Se recibió de neurólogo, estudió piano. Cinco idiomas y terminó acá hablando boludese con ustedes dos. <laughs> <laughs> <Bien. risa> Tutero, bueno. bueno. Motor, ¿eh? Y, ¿Y el no? ¿Tranqui, tranqui, Nelson, tranqui. Y los hospitales o sea, universitarios, Nelson, ojo también. Ya me ¿eh? calmo. Ya, ya me odontología, sí. clínicas. Sí. Y, y, sí, y varios calma. más, ¿eh? Igual ahora me pongo serio y fuera de toda chanza le quiero decir, señor presidente, que deje de rodearse de fanáticos absolutistas y gire el dinero que corresponde y respete la autarquía de la UBA. Usted no es un monarca. Tomás, te lo dije. Esa es otra, otra frase, ¿no? Toma. Ahí está. Ahí Usted está. no es un monarca. Esto no. es una república. Ya está. está muy bien. Bien, muy bien. Nelson, acá bien. Anoté, anoté ya varias ah. frases para... Sí. Qué lindo que es sobreactuar compromiso, querido. Vamos, vamos, vamos. Lo mismo dice Mira. ahora en Telenoche o, se, o vale repetir no, en Mabel. La, la porque el público de aire son otras Mabeles <laughs> Está muy bien. Muy bien, bien. muy bien, Nelson. Gracias, Nelson. Bueno, ¿eh? Que tenga una bella noche. ¿eh? Vamos, bella vamos, noche. Vamos, ¿eh? Dale, dale, bella Bárbaro. Noche. Bueno, ahí está. Eh, Diego.